vesprada. Benvinguts un divendres més ací, a aquesta secció de Plaça Major on parlem de festes. I moltíssimes gràcies a tots aquells que vau fer que el dimecres per la nit i ser especial de les coses clares fora tot un èxit, on el meu company Javier Ruiz i jo vàrem entrevistar a Raúl Martí, a Noelia Selma i a Alejandro Vidal, candidats a la presidència de la Junta de Festes. Perquè, com vaig dir a principi de juliol, aquest mes és d'eleccions. I si algú sap el que és passar per una elecció i sos nervis, és la meva convidada d'avui, però no està soles. De seguida passa a presentar-los, però endavant, companys, capçalera de festes. Doncs ella sap el que és passar per una elecció, perquè ho ha fet fa molts pocs dies. Ella és Andrea Sánchez Bercini, nova nouvinguda d'Hongria per al 2019. Moltíssimes gràcies, Andrea. Gràcies a ti per invitar-nos. Acompanyada del president de la Germandat, Lluís Soria, moltíssimes gràcies, Lluís, per estar de nou ací, perquè fa poquet vas estar acompanyant a Ana Gutiérrez. La veritat és que sempre és un plaer, no?, vindre i xerrar amb vosaltres i contar-vos novetats. I parlar de festes perquè ens agrada, és el que ens agrada. Andrea, pregunta obligada. O sea, ¿qué te empujó a presentarte a ser pues, la máxima representante de la Hermandad de los Caballeros de la Conquista? Pues todo el año de dona de compañía en 2017 fue realmente lo que me impulsó a decidirme a presentarme. Y también Marina y Ana Gutiérrez. Todo su año seguirla y ver todo también otra vez desde fuera y dije... Me lo estoy pensando. Es que vienes de una corte de reinas, porque ¿sí? Ana Gutiérrez, tu antecesora también fue... ¿Tres? A ver, ¿quién es la siguiente? De... Sí, yo no sé, Luis, si se continuarán de por ahí. Sí, sí, yo. Es lo que te falta tú, ¿eh? Sí, la corte de 2017 no caduca. ¿Y eso, es lo bueno? Que decimos normal, todas nosotras, 2017 no caduca. Y Marina y Ana contentísimas. Sí, bueno, y todas súper contentas. Y todas. Compañías. ¿Qué consejos te dan, tanto Marina que disfrute Ana? Al máximo. Todo el mundo me dice, disfruta al máximo porque pasa súper rápido. Y bueno, también lo he vivido yo, que empiezas en agosto que te nombraban y estabas ahí y decías, es que ha acabado. Es que ya me quedan súper pocos actos eso, vistiéndome. Toda la gente que pasa por aquí, madrinas, cuando vienen las reinas, todas decís lo mismo. O sea, es que se pasa muy rápido. Es que ahora te tengo aquí... Te volveré a tener la mitad temporada, pero es que luego estaré pues como hace dos semanas con Ana Gutiérrez, que ya está haciendo un balance de todo el año. Al final es como, uff. Se pasa muy rápido y eso, pues tú tienes que hacer, vamos, eso, disfrutar de cada momento y de cada acto. Te iba a preguntar por tu experiencia como dona de compañía, que hemos dicho, bueno, buenísima, cuando te has querido pues seguir y subir un escalón y estar en lo más alto. Al principio no sabía nada de fiestas, me fui informando, fui... aprendiendo de todas mis donas, de todo un poco, de caballeros. Claro, porque hay que decir que Lluís Soria, el pro, sí. Fue un poco el culpable sí. En el que te metió en este mundo de la Hermandad. Claro, yo había sido de collas y sabía un poco de la colla Mitxes y sabía un poco cómo funcionaba todo. Yo iba a todo lo que podía ir a ver, yo iba a verlo. Pero claro, es otra, lo he vivido desde otra perspectiva y pues dije, pues me gusta. Y desde dentro, ¿sabes? Esos actos que no sabes que existen, que desde fuera no conoces, y luego el trato que tiene la Hermandad claro. De los Caballeros con las mujeres, o sea, con los dones de compañía en la Violar. Al final, Caballeros es como una familia para nosotras. Creamos un vínculo tan fuerte que dices, es que me da una pena no seguir. Y Luis el padre de totes. ¿Eh, Luis? Sí, la verdad es que yo siempre lo digo, ¿no? A mí me agrada tratarles con... me agradaría que la meua filla la tratara o en una colla o una gallata o... Com tratarà a la teua filla quan la tingués també? Ja veurem, a veure, ja, això faltaria, que ella l'està ben passant a totes i que ella algun dia no pugui estar. Lluís, com va ser aquest moment de l'elecció? Quan tens ahí les candidates i només una, doncs rep la crida on diu que és ella l'elegida i és la Nouvinguda d'Hongria. La veritat és que... Jo que sé que a tu et costa, o sigui, et costa això de deixar... fora a xiquetes. Sí, és el que més costa. Sobretot la responsabilitat de dir anem a votar tot el capítol, les 14 persones que formem, i saps que dos o tres xiques se queden fora. I no és el pitjor, perquè a més és que han estat involucrades en la Germandat o tenen algun vincul i sobretot que tenen la il·lusió d'estar en nosaltres. I quan una persona o una dona té una il·lusió, o qualsevol persona, i
per a que una isque, altres no tenen. Se tenen que quedar fora. I això, és la veritat, el moment més dur, una miqueta, pues, per és, és el més dur, i sobretot que a la germandat ens agrada, ja que crides a, en este cas, Andrea, i les anteriors violants que vam escollir, es crides per telèfon, quan passi aquest moment d'emoció, tens un moment íntim d'agarrar el telèfon i a les altres xiques que no han eixit, cridar-les. I dir-li, això, tot tu. I aquest és el moment, a lo millor, personal que més te carrega. No, perquè se juguen en les il·lusions i les emocions de les persones. Andrea, ¿cómo fue esa llamada? ¿Dónde estabas? Y tú sabías que en ese momento, ¿no?, estaba tu nombre encima de la mesa, sí, y que el teléfono podía sonar. Yo estaba en mi casa con mi familia y yo estaba esperando en el sofá, a ver, con el móvil al lado todo el rato, en sonido. Con baterías de con batería y sonido. Y ahí estaba yo encima. Y yo veía las horas pasar y yo no podía llamar. Y estaba nerviosa. Y cuando vi la llamada, que me estaban llamando, dije, ay, mare, que me están llamando. Y claro, me levanté y dije, va, voy a hablar de pie. Y lo cogí y nada, Luis me dio la enhorabuena, que había salido y ya. En ese momento, ¿qué pasa por tu cabeza? O sea, un poquito de vértigo, Andrea, de decir... Sí, un poco de miedo de decir, mare, ¿en qué me he metido ahora? Pero nada, súper ilusionada, fue colgar y ponerme a llorar de todos los nervios y de la emoción. Pero esas lágrimas que dices, me caen cuatro, pero luego te empiezas a reír. Pues eso es lo que me pasó. Por eso, la lo pitjor va ser que no li vaig quedar el meu telèfon, perquè sí, me vaig quedar sense bateria. Claro, porque yo, la pregunta, Andrea, era, claro, ¿tú viste ahí en ese momento que ponía es que Luis? Vi o Carlos no? Martí Cabildo. Bueno, jo me vaig quedar sense bateria i això és cosa de tot el dia que sí, te cride la premsa, bueno. Y al secretario le dije, Carlos, díxame el teléfono y la quinta. Claro, claro, en ese momento dijiste, ¿esto es bueno dije, o no? A ver, es el secretario. Es el secretario. Y digo, algo tiene que ser bueno, vaya. Claro, ya cuando escuchaste la voz de Luis, ya... Sí, ya dije, vale, ahora sí que sí. Y bueno, tu familia, el apoyo de la familia es muy importante para... Sí, mis primas emocionadísimas, mis tías, vamos, mi madre también. ¿Y tu padre? Que es el que le costó un poquito más lo de... Mi padre no estaba en casa, pero mi padre sí me emocionó mucho. O sea, toda la familia... Sí, estamos muy ilusionados todos. O sea, tienes el apoyo de todos. Hasta mi hermano, ya te han llamado, ya te han llamado. En ese momento estáis todos. Y ahora, Andrea, que el día después hiciste la fiesta y que te dio muchísima gente... Sí, a darme la enhorabuena y súper contenta. Ahí, gente de tu galleta, porque decir que claro, vinieron los madrina de honor del Tir de Colón, de la galleta número 17. Vinieron los entrantes y los salientes. Estuvieron todos contigo, o sea, te sentiste muy arropada por todos. Sí, porque además han hecho mucho por mí, me han ayudado mucho y me han acogido. Y ahora que, o sea, y después de ese momento, después de vivir con la resaca esa de la fiesta, de decir... ya está, o sea, lo he celebrado y ahora qué, o sea, que sí, al día siguiente me pongo a pensar como... en el traje ya, en elegir el color, estás pinchando a ver si te dicen nombre de dones de compañía. Sí. De momento no sé ningún nombre y sí, el otro día ya fui a hablar para ver que si empezábamos o no, porque claro, al final hay que darse prisa para empezar con todo. Andrea, es que cuando te des cuenta que estás probándote el vestido, ya te están reclamando las fotos. Claro, las fotos, entonces no hay que, tampoco hay que ir con prisa, entonces dijimos, esta semana hay que empezar a mirar. Y hemos empezado a mirar algo, pero no sabemos nada, la verdad. O sea, no tienes idea. O sea, ¿tú vas a dejarte asesorar o vas a ser la que vas a llevar no, un poco yo me el dejo asesorar. De tu vestido? Me dejo asesorar tanto por mi... por Higinio, que es el que me hace el traje, tanto por mi madre, por mi tía, por mis ideas, y por Luis y por el Brom. Pero sí, y ya veremos qué pasa, porque de momento no hay nada claro. Bueno, pero bueno, te estás dejando asesorar por un grupo de profesionales. Tenemos ideas, pero no tenemos nada claro aún. Luis, ¿qué le esperé a Andrea ahora? Que lo primer que te ya coman a violar, porque yo enseguida vais a decir, la quiero ya en el programa antes de que la agenda... Porque Andrea, cuando vino Ana el otro día, que ya estaba pues casi finalizando el año, la agenda es tremenda. O sea, por eso digo, ¿por dónde empieza ahora Andrea? Entrem en un període de compatibilització de les dos violants. No? Diguem, els actes del cicle fester del 18 que finalitzen va a Ana Goterris, com a violant del 2018, i aquells actes de gallates, de colles, d'ens que ens conviden, pues ja va Andrea. Per què? Perquè va tindre la relació en ixes madrines, en ixes representants d'ixos ens. El primer acte que tenim és el proper dissabte 21, la presentació de les madrines de la Gallata 5. Que és Gallata, que la que esteu a Xermanda, per això aneu. No vol dir que aneu a totes les presentacions de Gallata, que no, que... Entonces aneu a la presentació de la Gallata número 5, el dia 27, supose que anirà con ell, serà la nova reina de les festes. Correcte.
el 28 ja el primer acte i Andrea. I més a més, el cap de setmana del 28 i 29 el tenim molt complicat. Això m'ho vas contar el dia que vas vindre també tot el que teniu. Sí. I clar, ens hem de partir perquè membres del Cabildo pujarem a Culla, uns altres se quedaran en Castelló perquè també ens han convidat la Gaiata 2 a la presentació de la madrina el diumenge 29. O sigui, es comencem les activitats ja de vèrtigo. Quan coneixerà Andrea el nom de les seues dones de companya? Pues... El dia que vas vindre, Lluís, mos vas dir, en exclusiva, que tenies 5 ja pràcticament... Com a més tard, el dia 17 d'agost. Encara queda... Si d'ací al 17 d'agost la sexta xica la trobem. De moment continuem en les 5 que teníem. S'estan fent gestions, s'està parlant, però bueno, sempre, aquesta última sempre costa. Andrea, quan va ser dona de companya, va ser l'última. Va ser l'última... Sí, quasi l'últim dia ja. En una crida telefònica en la festa de la Mare de Déu d'agost en Sant Francesc de la Font, vaig quedar... Mira que a lo millor ara alguna mos està sentint i diu, pues a ver si jo soy esa última i després ho canvio del otro lado. Igual, tot és possible. Pues sí, puede ser. Al final, llevas todo un año diciendo no, 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 y al final dices, ostras, en verdad me apetece. Y ya. Es un año muy bonito, voy, me apunto. Andrea, ahora tú que ya conoces los actos de la Chermandad, como dona de compañía los has vivido, ¿qué acto esperas con más ilusión ahora como Navieland Hongria? Sobre todo la proclamación. Pero porque es... un acto en el cual ves a tus donas de compañía con el traje. Es el primer día que os vais vestidas. Claro, es el primer día que nos vemos vestidas porque a lo mejor ni nos decimos nada, sabemos algunas cositas, pero de normal tampoco sabes mucho, porque lo más bonito al final es la sorpresa. Eso es ella. Bajar o verlas y decir, wow. Y tú también el traje, el secreto y todo, y decir, por fin, ya está, si gusta bien y si no... Andrea, y la gente que sale a la calle solo para veros. Solo para y la emoción, yo me acuerdo en mi año de dona de decir cuánta gente, no me esperaba muchísima tanta gente y mirarte el traje y tú estás sonriendo y decir, ay madre. ¿Tú sabes la gente que sale a la calle ese día solo para veros pasar, que después no va la proclamación ni nada porque el aforo es el que hay y no caben todos? Pero la gente que sale solo para veros, para ver esos vestidos, el secreto de esos vestidos y el poder veros desfilar ese día, ¿sabes? Sí. O sea, que es normal que el vértigo ese, ¿no? De decir, a ver, si gusta el traje, si no gusta, la reacción. Y luego ese que es el pelo también. O sea, hay que pensar... Hay que pensar muchas cosas. Mal de capa. Pero poco a poco, hay tiempo. Sí, sí, sí. Sí, tiempo hay. Tiempo pero hay. Pero ve rápido, ¿eh? Ve rápido porque después ya verás. Tiempo hay, pero es verdad que eso es lo que tú has dicho. En el momento que ya te estás dejando asesorar por estos profesionales. Luego supongo que también irás a tema de peluquerías, de pruebas de pelo, que es todo... Pero bueno, eso ya después cuando esté la corona. Porque el pelo sin la corona no... Es que... Es que son, no son moltes cosas, pero son... Son molts detalls, són, sí. Molt significatiu. El color del vestit, que és el secret, jo sempre quan me pregunteu a la premsa dic blanc no és. Algun dia serà blanc. Sí, ja, no era blanc. Algun dia diran que no era blanc. Un poquet per a despistar. És a dir, color del traje, el disseny, i la corona, no? I tu t'enteres, no?, de les fotos, no? O sigui, a lo millor el color o algo así... Jo... Andrea, tu tienes que decir el color para que tus damas pues se respeten esos colores. I el dia que estan totes ja les xiques... El primer contacte... Que venen les famílies, les coneixem, i el segon dia, bueno, ixe dia es diem... Penseu dos colors o dos combinacions de colors que vos agraden per igual. No té que ser que este m'agrada més o menys, perquè ixe dia ja Andrea dirà, pues el meu vestit tindrà la tonalitat groc, per exemple, ¿vale? Entonces, elles, les tonalitats del groc ja no les poden agarrar. Però sí se puede fer alguna combinació de colors. Claro, no está vetado, por así decirlo. Sí, i si la combinació. Per què dos opcions? Perquè, a lo millor, una altra xica agarre una combinació d'un color o un altre que es pot pareixer. I el tema de la cola i del manto, això ho fiqueu, la germandat fiqueu... A veure, Violant... Té que medir tant, té que tindre... Violant no té unes limitacions. Les limitacions són la comoditat i la facilitat de poder desfilar. Sí. Les dones de companya, sí. Ja fa, en l'anterior capítol, en Marcos Tede, ja hi... Jaume Cristòfol, també estudiós i cavaller insigne, no? Doncs van determinar un poquet unes condicions del vestit d'època, perquè saps tu... que sempre un pan més, un pan menys... Jo ho sé, i el tinc, o sigui, jo ho sé, que jo quan ho vaig així... Aleshores se va intentar ordenar un poc i donar unes directrius de
quina llargària deu de tindre la caiguda del vestit d'època de la dona de companya, o fins on pot pujar el bordat, un poquet unes indicacions per a no que sigui un uniforme, però sí que estigui dins d'uns canons. Sí, i que no se'n, a veure, i que no se'n passe, no? O sigui, que moltes coses para, és perquè hi havia un moment que ja se, això se mos desmadra, Lluís, o sigui, el tema dels bordats, de la pedra i de tot en el traje, ja se mos... Pues igual que passava en això, passava en tota la festa. Pues si l'anterior ha pagat una orquestra, jo pague dos, i jo pague... sigue, per això se va limitar. És que després ho veies des de fora i dius, no, jo, me fa molta il·lusió avui, però jo no arribo a això i no puc. A dia d'avui jo veo fotos i digo, és que... Madre mía, digo... Y mucha gente sí. Se cortaba a la hora, por eso también en Xermanda de Caballeros de la Conquista notó esa crisis, podemos decir, en que no pudo pues disfrutar de esas seis dones de compañía, pero bueno, y gallatas que le costaban sacar madrinas y todo por eso, porque esto se había un poco desmadrado, y además es que de fuera todavía parecía más. Yo aquí cada vez que vienen siempre lo digo, por favor, o sea, que la gente que no se asuste, y que si una niña de verdad, una chica tiene ilusión, que pregunte, que se asesore, y que después ya decida ella si puede o no puede. Y sobre todo, la major garantia és que pregunte a les dames, a les dones de companya, a les madrines d'anys anteriors, perquè són les que ho han viscut, o a les famílies, no? I són les que això, i quantes madrines he tingut així que m'han dit, jo és que de pequeña quería, però no podia perquè mis padres no querían, perquè no llegaban, i ara que era mi il·lusió salir, i pues mira, pues han perdido a lo mejor toda la infancia en gallata por una cosa equivocada, porque luego, ¿verdad? ¿Cuántas veces oímos la frase? No es tanto como yo creía. Aquestes coses anem avançant, no?, a la societat, i anem ficant-nos. Ara dones de companya i anar violant, o sigui, ara ja... De tot. Ja tot. És veritat, Lluís, no?, que, bueno, Marina Redó sí que va ser directament anar violant d'Hongria, però, bueno, tant Anna com ella, i Marta Tena també va ser primer... També. Marta Tena, que la tenim valenta en una candidatura de Xunta, també, eh? Sí. No, Marta, no, Melina. Melina, Melina és la que va... La que va a la candidatura de Noelia. De Noelia, sí. Sí, Marta sé que también ha recibido la llamada, lo que no sé al final lo que ha contestado, pero sé que también, o sea, que Andrea, esto es empezar, ¿eh? O sea, esto es empezar. Yo también fui de una de compañía y luego un día me dijeron, ¿tú qué sabes de fiestas aquí? Y mira, o sea, que esto es, ¿sabes por dónde te metes? Lo que pasa es que estás dins de Caballers, però estàs vinculada a totes les festes. Claro, porque Andrea, tú continúas en la galleta 17. Claro, sí, yo continúo ahí a tope. En el caso de que no hubiese salido elegida Ana Violando Hongría, ¿eras la próxima madrina de la galleta 17? No creo. A ver, no, porque además ya están elegida la madrina de honor, ya sabe quién es y tal. Yo me gustan mucho las galletas, pero no me veo para ser madrina. Ahora, buenas. Entonces, pues ahora, buenas. Pues ahora, buenas. Claro, ahora es corte de honor de la reina. Pero me gusta, ¿eh? O sea, me gusta verlo y todo, pero no me veo a mí. Y claro, estamos hablando de que el traje de época, pues sí, tenemos un tiempo, pero en septiembre tienes que estar vestida de castellonera, vamos, ya. Totalmente, igual que tienes la imposición de banda. Ahora venía y me comentaban que como es el 15. 15 de septiembre, les machors, o seche les machors, no sé. Es igual, ese cap de semana, ens coincidís en la exaltació de les falles majors de Sagunt. Que sempre tenim un víncul, i aleshores este any no podrem anar, no? I és una llestina perquè anem al Teatre Romà de Sagunto, però bueno, es solapen tan cantidad de actes que no arribem. Al final hay que elegir, y es más importante la imposición de bandas. Por supuesto, cuando un acto aquí. I la presentació d'Andrea als mitjans de comunicació? Serà com marquen els estatuts de la germandat, ha de ser el 8 de setembre. No sé en què cau enguany, en què cau el 8. En dissabte. El dia de la fundació, bueno, de la fundació de la ciutat, que se va lliurar la llicència de trasllat per Jaume I a la ciutat de Lleida, no? I dins dels actes, que esperem que l'Ajuntament torni a programar, igual que l'any anterior, que l'any passat, el 2020... Ahí també estaves ficat tu en la comissió ixa de què vau fer. Bueno, sí, perquè es van dir, teniu que muntar algun acte... És que a ell li gusta, també. Sí, sí, sí. A ell li gusta estar en todo. Pues eso digo, ell no puede ser violant, pero a ell todo lo que se le... Todo lo que sea de fiesta, si a ell lo llaman, ell col·labora en todo. Aleshores, esperem que l'Ajuntament doni els premis de la ciutat, que em pareix que l'any passat ja van voler fer, alguna cosa d'agermanament, i actes culturals, també els Cavallers Templers fan algun acte d'homenatge al rei, i nosaltres, com sempre, 8 de setembre, i aprofitant que és dissabte, a les 12:30 del matí, als salons del Casino Antic de Castelló, farem la presentació. Ahí serà el... I per què...
a migdia i no de vespre, perquè segur que m'agrada canviar horaris. Sí, tot el dia. Tienes sí, todo sí, el día. Sí. Arreglarte y todo antes, pero tienes todo, todo pero, el día de fiesta. Bueno, el acte és un acte molt senzill, de presentació de les dones de companya. De Milán i les dones de companya. Unes paraules d'ella, unes paraules d'Anna, unes paraules meues, tres quarts d'hora d'acte, un vi espanyol i a cada vos a casa. I... Per què? Perquè pareix que el diumenge hi ha alguna activitat programada per l'Ajuntament i pareix ser que serà molt xula. I té que veure això, que jo le suelto, jo le voy a ver, que me cuenta. Les imposicions de bandes, Lluís, sí que se, perquè sí que se parla no, de que se va voler que foren, que coincidiren en claro. El cap de setmana de 8 de setembre, bueno, pues, per a donar una miqueta més de festa, lo que és pues, lo que hem dit, no, la Fundació de la Ciutat, que s'han canviat de cap de setmana pues, per això, per a que no coincidisca i per a donar-li més importància als actes que s'estan programant. Claro, nosaltres ja, com no se sabia exactament si seria el cap de setmana o no, pues van dir, o fiquem a migdia, si és aquest cap de setmana, les imposicions de bandes. D'ahí se n'anirà la peluqueria. Se prepare i nosaltres no som l'impediment per a que no es puguem fer i no donem cap problemàtica ni autoritat ni altres associacions que puguem vindre perquè migdia un dissabte tot el món se pot preparar, vindre a veure l'acte i de vesprà, pues, Déu dirà, no? Claro, si l'únic seria això, no? Correr, luego sí, peluquería, después del acto, corriendo, come, peluquería y vístete. Pero bueno, pues es que yo le pregunté el otro y me dije, no, no coinciden. Es fines bien, de semana, mejor, yo creo que mejor. Vas a tener ahí, vas a tener así a Andrea una descanso. Agenda ahí. Y además, n'hi ha que tindre en compte que este any les festes de la Magdalena és més tard, l'última setmana de març, sí. I aleshores també n'hi ha més dies o més caps de setmana per a poder... I vaig dir per a descansar, no? Sí, no, sí. No, per a descansar, per a, això, per a poder tindre totes les activitats. Quan més dissabtes n'hi ha, més actes se programen i més sí. Coses... I sempre s'omplin. I al final, el sí, sí. Que està programat, diu, no? I l'últim cap de setmana, després de les galanies, descanso. Pues ja hi serà alguna cosa, segur. Sí, no. I es tocarà. Sí, segur que se farà alguna cosa. Cuéntame, Andrea, eso, ¿no? O sea, la relación con los miembros del Cabildo. Pues... Para mí, a todos. Los conozco a todos, para mí creo que es muy buena, me llevo muy bien con todos y les tengo muchísimo cariño, les cogí mucho cariño el año de Dona y el año pasado, que seguí yendo a actos, pues siguió igual todo y este año que voy a estar con ellos, mucha ilusión porque como ya los conozco, les tengo tanto cariño, creo que va a ser aún más especial que el año de Dona. Ellos os tratan... Nos tratan súper bien, tienen cualquier detalle que nos pasa... Ellos se desviven siempre, ¿sabes? Sí, sí. Esa esencia no la han perdido la hermana porque yo ya salí hace muchos Y hay veces años. Que eso no se ve, no se aprecia. Y eso dices, no se aprecia, jope, ojalá se apreciara todo lo que nos cuidan. Con todas las que hablamos de medios de comunicación o en amistad, así fuera de cámaras y todo, todas decís lo mismo. O sea, el cómo os tratan, yo es verdad, y que alguna amiga que he tenido y le he dado la he animado, ¿no? Le he dicho, chica, pues... Eso que no ha salido de la ciudad, yo he sabido que todavía pues, no han estado completas las sesiones, digo, pues anímate, y alguna ha salido. Y siempre le digo lo mismo, tú no sabes cómo... A la gente le da cómo miedo. Cómo tratan a las chicas caballo sí. De la como no es algo como gallatas, es distinto, dicen, ay, no sé. Y después es una familia, porque... Hombre, si estábamos hablando antes. Y pasas muchas horas que con Luis ellos. Tiene comida este fin de semana con una de las cortes de hace unos años. ¿Ya? Sí, o sea, esto, la amistad, Luis, se quede siempre... Pero es que eso no me pase a mí, sino que pase a proms y cabildos anteriores. Y eso, qué bonito es, ¿no? O sea, quedan todos los años, vamos. O van a bodes ya, y batejos. Ya y... se van casando ya. Sí, y eso pase en cualsevol gallata también pase cuando has tingut una buena relación, ¿no? Sí, yo el muchelma que portemos ahí de presidían, pues cuando se le casa a alguna madrina, dos bous, qué bonito que una de que has tingut madrina, pues ara mos convide a la boda. Parles en violants de quan en quan, pues, escolta, què fas? No sé què, va, pues va tot bé. Alguna dona acompanya, sí, també, perquè coincidissis, no? O sigui, és a dir, en el Palau, en qui no podem coincidir la gent que estem en la festa? És que elles no desapareixen, o sea, no són un any dona de companya, una violant i després no... I se'n van a casa. Pot ocurrir que pues, un any una se'n vagi a fer Erasmus o se'n vagi a treballar fora, però sempre la festa del punt de trobada. Una vegada entren en les nostres festes i dins de la germandat, siempre vuelves. Y además lo vuestro, Andrea, que como decíamos aquí con Ana también y con Luis, son muchos meses, o sea, no es un año, o sea, después tú terminarás en octubre. Bueno, en diciembre, bueno, normalmente. Del año que viene. En diciembre del 2019. O sea, en diciembre, o sea, te quedas, sí. Es que empiezas ahora. Sí, porque es la feria medieval, Ana se va a vestir hasta la feria medieval, o sea, ya acaba en diciembre, o sea, nos queda un medio año. Y realmente juntas. El último acte es el de la presentación. Claro. El mes de febrero del DNU,
on Anna encara... Que ahir sigue yendo como violana. Con su corte. O sigui que... Bueno, però això m'ho dius tu, Lluís, el dia que vas vindre, això que el mes d'octubre, no?, també, o sigui, que ahir convivus en les dues, però és que ara no és només el mes d'octubre, com ell abans, és que ara teniu molts actes. Ahir ja vam ficar dates, no?, d'actes que anem a tindre, i ja tenim la data del sopar d'homenatge i benvinguda, la que se despedís a l'acord 2018 i se dona benvinguda en un sopar de gala. El dia 20 d'octubre, divendres, ja tindrem ese acte. El dia 16 de novembre, divendres, també serà el Ball de la Dama, que l'Esquadra d'Honor organitza. O sigui, el 23 de febrer serà l'acte de proclamació. Anna, tu, l'agenda, o sigui, tienes que llevar una agenda para programar-te, porque nosotros sabemos aquí el vestido, pelo, todo esto va todo programado. Pero ahí, mamá, este día tal... Y lo de hablar, lo de los discursos, lo de la lectura de Carta Pobla y todo lo que tienes que ver, todo esto, como el laude, todo, todo... Estoy nerviosa por eso, a mí no suelo hablar en público, entonces lo de los cursos, ya quiero empezar a preparar el discurso, aunque parece que queda mucho, mejor siempre empezar antes. Y es el de presentación a medios, y ya lo pienso y digo, ay, pero bueno, irá bien porque al final es leerlo y... Irá bien, seguro, o sea, es que nadie diría que, vamos, que te estrenas delante de las cámaras, podemos decir, ¿eh? ¿Cuántos violans han comenzat el càrrec? que tenien vergonya, Lluís, que els costava... I com canvien? I com canvien? Com canvien quan comencen? Jo et dic que Andrea està molt solta, però i quantes reines les veus en la primera entrevista i quan jo faig l'última... I van evolucionant. Que dic, i les xiquetes, o sigui, com canvien? O sigui, com canviais en això, la manera de hablar con los medios de comunicación y cara a la gente y todo en ese año? També fem escola, no? Tu també has... Bueno, jo ja venia... de la meva faceta de professor universitari, d'enfrontar-te a públic, però bueno, vas poquet a poquet. És una evolució personal, també, no? I d'involucració en les costums, en la tradició, en la cultura, doncs te fas estar així. Andrea, és la teua última Anna Violant que has elegit o no? Encara te quede... Teòricament, sí. Teòricament, t'acomiades en ella? A dia d'avui, el meu càrrec de 4 anys, que 5 violants, per circumstàncies, finalitza el dia Sant Vicent del Déneu. N'hi haurà eleccions. Ja veurem si se presenten, si repetim, ahí està, no? Hi ha molta gent que t'anime, costa, perquè 4 anys són pesats, sobretot... Serien 4 més. Claro, ja ens plantem uns quants anys d'experiència i ja sabeu que jo sempre soc de l'opinió que n'hi ha que donar pas a companys, a gent, a cavaller, sobretot perquè donen aquest aire fresc, aquesta renovació, aquest altre enfoque que és precís en totes les organitzacions i en totes les associacions. No podem estar, és que se fa aixina tota la vida, no, fan falta noves idees. És important el renovar i gent jove i gent fresca, en ganes, per exemple, a treballar per les nostres festes. Vulgues o no, al final la Germandat dels Cavallers participem al voltant de 90 activitats anuals, pròpies i d'altres entes i colles i gallates, 90 activitats anuals, són 365 dies, pràcticament cada 3 o 4 dies tens un acte. Sí, exacte. Aixina és. Pues nada, Andrea, a mi se va terminar el tiempo, además tengo otros invitados ahora. Solo te tengo que dar la enhorabuena otra vez y que hagas caso a todos los consejos que te han dicho, que es lo que disfruta. Ellos ya se encargarán de hacer programaciones, actos y de que tú vivas esto como un sueño. Y tú, sonreír, como lo has hecho durante todo el programa y lo haces siempre, y disfrutar. Esa es la obligación que tienes todo el año. Luisa, tú continuar treballant i acompanyar i això, i tots els actes que teniu programats. Continuen sent un èxit, com sempre. Intentem i per això estem, no? I sobretot, no res, agrair a tots els socis de la Germandat que sempre estan ahí, les nostres famílies. Les famílies que sempre ho diré. Si és important... Si és el gran apoyo vuestro, pues imagínate el apoyo de cada miembro del Cabildo de la Germandat. Al igual que qualsevol president de Gallata, qualsevol membre de directiva Gallata, si la família darrere no t'espente i t'apoye... Si no tens el recolzament... Si al final és Cabildo más las mujeres y es un gran apoyo, que vengan todas. Y es que ellas, claro, son... parte fundamental de este año. Y te llevas muy bien con todos y al final el cariño te lo dan ellos y ellas. Y qué importante es cuando están ellas, pues que te puedan ayudar y que te puedan aconsejar. Y aconsejar, también. Porque ellas también llevan muchos años. Pues nada, muchísimas gracias a los dos. Y eso, continuar treballant, Lluís. Gracias. Yo no me'n vaig, tinc més convidats. Un moment de publicitat i tornem de seguida.